El sabor y el aroma de las recetas de Dayani de la Cruz han puesto el sazón dominicano en boca del mundo. Personalidades como George Bush, Michelle Obama, Jennifer López, Shakira, Beyoncé, Jay-Z, LeBron James, Serena Williams, Rafael Nadal y Roger Federer han degustado sus platos. Tengo muchos años tal vez rompiendo ciertas barreras que no son tan grandes como el Super Bowl, pero sí han abierto ciertos caminos. Y ahora estrena otra primera vez. Nunca antes una mujer había estado a la cabeza como chef en la Fórmula 1. Ella estará a cargo del evento que convocará a más de 300.000 personas durante 3 días. Vamos a tener relativamente un Super Bowl, pero por 3 días, o sea, 3 Super Bowl uno detrás de otro. Una realidad muy distinta a la que vivía cuando migró a Estados Unidos a los 24 años, con $100 en los bolsillos y 3 hijos, pero que desde el principio ella brilló en la cocina. Empezando desde la escuela culinaria, me gané uno de las nominaciones más altas que existe. Que es el Director Awards o el premio del director. Fui la primera latina, una de las pocas mujeres en 102 años en la escuela. Pero esta mujer, quien tiene un título universitario de hotelería y turismo y fue directora de una corporación en República Dominicana, resalta que antes de saborear el éxito, hubo tragos amargos como haber fracasado con un restaurante. Ahora Dayani se prepara para su nuevo reto y, como si no fuera suficiente, está promoviendo su propia marca de salsas y aderezos con el nombre de Viras, en honor a su abuela, quien le enseñó a cocinar. En Santo Domingo, Rosa Encarnación, Noticias Telemundo.